Maquinarias únicas en la región como instrumentos de laboratorio y softwares que simulan el trabajo de maquinaria pesada son parte de la implementación de las especialidades forestal y telecomunicaciones del Liceo Benjamín Vicuña Mackenna, que fueron inauguradas y que son fruto de un convenio suscrito entre el Ministerio de Educación y el Gobierno Regional, considerando para este recinto educativo una inversión cercana a los 630 millones de pesos. Súper importante, porque este es un colegio que históricamente en toda su trayectoria ha tenido un rol público importante con Valdivia, ha capacitado jóvenes en las especialidades de telecomunicaciones, en las especialidades de forestal, está buscando nuevas especialidades que son útiles para la comunidad como el trato y el cuidado de los adultos mayores. Hay un rol público importante de este liceo que hay que defender y hay que fortalecer, hay que potenciar. ¿Es posible que en nuestro país se siguieran formando jóvenes sin tener la expertise en la modernidad que existe en el mundo hoy en día? Los equipos que vamos a ver son de última generación, por lo tanto nos estamos haciendo carne de lo que significa además la articulación. La enseñanza técnico-profesional hoy día es una necesidad para el crecimiento, para el desarrollo de nuestro país y también, por supuesto, y lo más importante, para generar efectivamente una sociedad de oportunidades. Y en ese sentido yo quiero resaltar el aporte tanto sectorial del Ministerio de Educación a través de la Seremi y del Gobierno Regional, ya que estos más de 3.000 millones de pesos para implementación de 21 establecimientos de la región que hoy día vemos materializado concreto en esta ceremonia en el Liceo Técnico Profesional Benjamín Vicuña Mackenna. Recordemos que estos son recursos que decide la región y esta región ha jugado, se la ha jugado, ¿cierto?, para que nuestros liceos hoy día tengan herramientas y puedan entregar capacidades a nuestros jóvenes, tanto en la educación que ellos reciben, educación media, pero principalmente la educación técnica. La implementación de la especialidad forestal cuenta con software de simulación de cosechadora, transportadora de troncos, junto a una simuladora de excavadora hidráulica, entre maquinarias propias del área que alcanzaron una inversión de 143 millones de pesos. Cabe mencionar que dicha implementación se adscribe al convenio de adquisición equipos especialidades de educación media técnico profesional para 12 liceos de la región de Los Ríos.